Definitivamente ese capítulo de hoy del desafío estuvo emocionante. La prueba, una prueba contrarreloj prácticamente, porque los equipos iban a la par. Una de las pistas más difíciles que se ha visto, pues los participantes tenían que sortear con el equilibrio de no caerse, con el barro, además de eso, con la presión de que el otro equipo iba así a la par. Vimos como primero empezaron Karen y Alejo eh, compitiendo con. Darling y también con Kevin, pero estos iban ahí a la par. Karen y Alejo tomaron un poquito de la delantera, ya que Darling tuvo un pequeño accidente. Parece que con su tobillo se cayó y durante toda la pista estuvo quedándose, pero aún así ella siguió y siguió durante toda la pista. Luego, cuando tenían que ir a sacar de la jaula a sus otros compañeros, los primeros en llegar fueron Karen y Alejo, pero luego los Betas los alcanzaron y salieron primero. Pero en el recorrido de la pista, siempre Omega iba un poquito adelante hasta que llegaron a un punto en el que Omega parece que se descoordinó totalmente. Glock se cayó como cosa rara. Luego, en el recorrido de la pista, la prueba se empató y los participantes, tanto Omega como de Beta, estaban en una de las fases finales de la pista donde tenían que cruzar un equilibrio. Por unas tinas y luego de una cuerda lanzarse al otro lado, como Tarzán. El primero en equivocarse fue Alejo a Omega. Le tocó repetir la prueba, pero obviamente le dio tiempo para rezar si los errores que han cometido. Mientras que Beta era la primera vez que pasaba y uno de sus participantes tocó el suelo, les tocó devolverse, y en eso, pues Omega les ganó. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.